que vamos a tratar de entender es la teoría básica de las líneas de tendencia. ¿Sí? Acá tienen el curso. Y nosotros vamos a ir a... acá, ¿sí? Desarrollo de tendencias y líneas de tendencia, ya sea alcista como bajista, ajustes, contratendencias y, bueno, el examen, ¿sí? Primero vamos a repasar lo que es desarrollo de tendencia. El mercado se podría decir que tiene tres... Espera, voy a... ¿Dónde está? A ver si puedo poner el pizarroncito. Cualquier duda o consulta me la dejan ahí en el chat, ¿sí? Tiene tres posibles movimientos. El bajista, ¿sí? Que sería algo así. El alcista, que sería algo así. Y tiene la acumulación, ¿sí? Que sería algo así. Estas son las tres formas de movimientos en los mercados. No te puedo hablar de porcentajes exactos, pero digamos, el 80% para arriba, o sea, un alto porcentaje del tiempo el mercado está lateralizado, ¿sí? Está de esta forma. Porque estas son las etapas de acumulación, ¿para qué? Para tomar liquidez del mercado, ¿sí? En estos altos, que se llevan los altos anteriores, o en estos bajos, capaz que así, que se lleva los bajos anteriores, el mercado se empieza a llevar la liquidez, es decir, los stop loss de la gente que vende temprano, que compra temprano y se equivoca, ¿sí? Que opera ansioso, que opera sin estrategia, simplemente porque dice, ah, bueno, está bajista, entonces voy a seguir vendiendo, y capaz que acá, que uno pensaba... que iba a bajar porque ve que hay un doble techo, vende y el precio hace así y se lleva, y capaz que baja, pero se lo llevó igual, y después se lleva este, que capaz que acá alguien compró y se lo lleva para abajo y después se lo lleva para arriba y se queda así, ¿no? Como está el cachifa ahora. ¿Ok? Entonces, la mayoría del tiempo el precio se encuentra así. Pero esto se acaba en algún momento y despega, ¿sí? Ahora, las tendencias no suelen ser tan claras. Ustedes tienen que entender que para que haya una tendencia, generalmente lo que tenemos que encontrar son picos, que en este caso estén bajando, que sean cada vez más bajos, o picos que sean cada vez más altos, ¿sí? Picos que sean cada vez más altos. Esto es una tendencia. Es decir, el precio viene de donde venga, si sea de una acumulación previa o capaz que venía cayendo y después hizo un rally alcista. Bueno, en algún momento empezás a notar que el precio, más allá de que puede ser que internamente... ¿Dónde estaba? Acá. Que pueda ser que internamente vos veas que acá hizo así, cayó un poquito y después hizo así, ¿no? Como una tendencia interna y después cayó, pues ya, bueno, pero acá hizo un bajo, un alto, un bajo, un alto. La realidad es que hay como subtendencias y tendencias claras, ¿sí? O sea, principales. Entonces, dentro de una tendencia principal, lo importante es tratar de entender para dónde está yendo el mercado, ¿sí? Si está teniendo fuerza bajista, lo más probable es que los periodos de retroceso sean un poco más largos y los periodos de impulso más rápidos, ¿sí? En el tiempo, digo, ¿no? No en distancia, sino en el tiempo. Es decir, no sé, por ejemplo, que tarde una semana en llegar hasta acá, pero baje el doble en tres días, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando la fuerza está para un lado, ya sea bajista o alcista, los impulsos suelen ser mucho más rápidos, ¿no? Esto se puede ver en cualquier gráfica. Les voy a mostrar un ejemplo gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el cat chip con fuerza bajista en 5 minutos, ¿sí? Con tendencia bajista, y fíjate cómo tarda en subir, y se desploma
en minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza en 5 minutos está bajista, ¿sí? Eso es exactamente lo que les estaba mostrando. A ver, otro caso. Acá, por ejemplo. Esto no pasa del 100% de las veces, ¿sí? Tarda en subir, fíjate que va lento, 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 y de repente, plum, caída rápida, ¿sí? Siempre para todo, y ojo, y les comparto este concepto porque a mí me ayudó a entender un montón. A mí cada vez que veía algo de la academia, o que me explicaban, yo decía, bueno, si me estás explicando esto es porque sucede el 100% de las veces. Y la realidad es que todo lo que yo te explique no sucede el 100% de las veces, porque si no sería tan fácil como aprender ese concepto y ya está, te haces millonario. Entonces no sucede todo el 100% de las veces. Ahora, una cosa es que no suceda el 100% de las veces y otra cosa es que suceda con mayor probabilidad, ¿sí? Entonces siempre estamos hablando de conceptos que suceden con mayor o menor probabilidad. Bueno, en este caso estamos buscando mayor probabilidad, ¿sí? Para tratar de ser rentables a fin de mes. Entonces, ya más o menos manejamos las tendencias. Sabemos que tenés que tener movimientos de velas, ¿sí? Que hagan así. Por ejemplo, acá tenés una bajista. Que para reconocer los puntos, lo que sucede es que necesitas encontrar fractales. Hay indicadores que te los marcan automáticamente, pero para que vos entiendas qué es un fractal es cuando vos tenés una vela, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos unas mechas acá, y si vos querés encontrar un fractal bajista, ¿sí? De una tendencia bajista, es decir, un bajo más bajo, ¿sí? Un bajo más bajo o un bajo más alto, un alto más bajo, un alto más bajo, o se puede decir como lower low o higher low, ¿sí? Cualquiera de las dos formas. Vos necesitas que haya dos velas acá, ¿sí? Dos velas acá y dos velas acá que estén más altas que este bajo de acá. Esto es un fractal. Si esto tuviese una mecha así, esto no es un fractal, ¿sí? Recién estarías contabilizando si acá hubiese otra vela, entonces tenés esta que es la más baja del movimiento, y tenés una y dos, y tenés una y dos, ¿sí? Entonces, ahí tenés el fractal. Eso es un fractal, ¿sí? Y en el caso de que sea en la parte de arriba, ¿sí? Mercado viene así, hace así y sigue bajando. Digamos, este fractal, acá si hacemos una lupa, tiene que ser así. Por ejemplo, una vela acá. Y no importa, por ejemplo, que esta vela, vamos a decir, esta es bajista, esta es alcista. No importa que esta vela esté así. ¿Sí? Vamos a poner una mechita. ¿Por qué? Porque no es que tienen que ser las dos más bajas. No, tienen que ser más bajas que este punto de acá, que el punto más alto. Entonces, acá tenés una que es más baja, dos que es más baja. ¿Sí? Y obviamente que de este lado también lo mismo. ¿Sí? Una y vamos a suponer que tenés dos bajistas. Tenés una y dos. Dos a la izquierda y dos a la derecha más bajas. ¿Sí? Entonces tenés tu fractal. Y eso se da acá arriba. Ahí está. Entonces, ya entendemos qué es un fractal. Ahora te lo voy a mostrar, mirá, acá para que se entienda en una gráfica normal. Y fíjate, por ejemplo, esto es un fractal. Ahora, ¿cuál es la vela que tiene la mecha más alta? Esta de acá. Y esta está por debajo, o sea que acá tenés 1. Esta sería la vela 1 y esta sería la vela 2. ¿Sí? Están las dos más bajas. Y de la misma forma, acá tenés vela 1 y vela 2. Por lo tanto, esto es un fractal. ¿Sí? Esto es un fractal. ¿Sí? Quiere decir que esto se puede tomar como si fuese
un alto. ¿Ok? Que puede ser un alto más bajo si la tendencia es bajista o un alto más alto si la tendencia es alcista. Eso va a depender qué tipo de tendencia estés viendo. Creo que me voy a volver para acá. Acá. Entonces, por ejemplo, tratamos de ver el último movimiento en media hora. ¿Sí? El mercado venía cayendo. El mercado venía cayendo. Acá hace un fractal arriba, un fractal abajo. Y acá tenemos una tendencia bajista, ¿sí? En este periodo. ¿Ok? Para que más o menos lo identifique. Entonces tenemos un fractal acá. ¿Dónde está el lápiz? Ahí. Un fractal acá abajo, un fractal acá arriba. Y un fractal acá abajo, ¿sí? Y bueno, tenemos hasta este fractal, está bien, ¿sí? Ahora, fíjate que es clave. Es entender que los altos no se pueden romper. Porque si se rompen, cambia la tendencia, ¿sí? En el caso de la tendencia bajista, ¿dónde está nuestro límite? Bueno, en los higher lows, ¿sí? En los altos más bajos, que serían este, este y en este caso este. Nosotros acá en realidad no sabemos qué va a pasar. Nosotros vemos como que, bueno, esto puede seguir cayendo y sigue su tendencia bajista, ¿sí? Entonces son como los límites. Cuando vemos que el precio rompe ahí, ojo, porque está cambiando el patrón de tendencia, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, cuando rompe acá, lo que queda sería algo así. Esta pasaría a ser como el inicio, ¿sí? Porque hay un fractal, dos velas a la derecha, dos velas a la izquierda. Acá tenés que pasaría a ser un higher high. Y esto pasaría a ser un higher low, ¿sí? Es al revés de la tendencia bajista. Entonces, fíjate cómo cambió la tendencia. Y al romper arriba, buscamos otro fractal, ¿sí? Por ejemplo, acá rompe. Mira, te lo marco así. Esta mecha rompe. Ahora, ¿esto es un fractal? No. ¿Por qué? Porque no tiene dos velas más bajas que este punto. Tiene esta más alta, esta más alta. Esta capaz que está, no sé, está igual o un poquito más alta, pero suponete que fuese más baja, igual no cuenta porque esta es más alta. Pero ahora sí, esta tiene dos velas a la izquierda más bajas, acá tiene una y acá tiene la segunda. En este momento tenés un fractal, ¿sí? Y acá tenés otra tendencia al sí, o sea, tenés un higher high, ¿sí? Un nuevo alto. Que no sé si acá llega a romperlo, creo que no lo llega a romper, por lo tanto, bueno, en este caso todavía este bajo sigue vigente, ¿sí? Ahora voy a pasar a explicar las líneas de tendencia, ¿sí? Pero quiero que vayamos paso a paso. Entonces, bueno, ahora tenemos que encontrar el fractal que me marque un alto más bajo, ¿sí? Perdón, un bajo más alto, ¿sí? Un bajo más alto. Siempre la parte de arriba es alta y la de abajo es baja, ¿no? Obviamente. Y acá tenemos fractal. Esta vela es fractal, no, tiene una más baja. Entonces buscamos, ¿hay una más baja? No. Una, dos más arriba, una, y si esta es más arriba, es un fractal, ¿sí? Entonces esta tiene una, dos a la derecha más alta, una, dos a la izquierda más alta. Por lo tanto, tenemos el fractal, ¿sí? Ahí está. Y ahora vamos a ver si el mercado, ¿qué hace? Si respeta este bajo o rompe este alto, ¿sí? Este de acá arriba. Cuando haces el seguimiento así, es más fácil de entender. Entonces, a ver qué pasa. Mientras se mantenga en este rango, nada, es para capaz que temporalidades más chicas, el que quiera operar mucho más chico, o simplemente para acumular, ¿sí? Y fíjate, acá rompe. Entonces, sigue la tendencia alcista. Tenemos un fractal, vamos a ver. En este punto tenemos un fractal. Una y dos a la izquierda, una y dos a la derecha, más bajas que este punto. Entonces podemos ahí copiar y abrir el fractal, ¿sí? Es decir, marcar la tendencia. Sí se lleva este bajo, por lo tanto ya se rompe la estructura por completo. Se rompe la estructura por completo, ahora voy a explicar por qué.
Y tenemos que identificar, esto obviamente lo subimos, ya cambiamos el objetivo alcista, y ahora el rango es de acá hasta acá. Todo lo que pase en este rango va a ser para confundirte, ¿sí? Hasta que encontremos un fractal. Y acá hay un fractal, 1 y 2 a la izquierda, 1 y 2 a la derecha. Por lo tanto, acá tenemos... nuestro fractal bajista, ¿sí? Perdón, alcista, el alto más bajo. Ahí, el bajo más alto, ¿sí? El bajo, porque es la parte baja de la tendencia, más alto, porque estás en una tendencia alcista, ¿sí? Acuérdense, es en tendencia bajista, son bajos más bajos o altos más bajos, ¿sí? En las tendencias bajistas siempre es bajo a la derecha, ¿sí? Porque a veces esto presta confusión. Y en la tendencia alcista es bajo más alto y alto más alto. La de la derecha es alto, ¿sí? Cuando es alcista, la de la derecha es la A. Cuando es bajista, la de la derecha es B de bajista o A de alcista, ¿sí? Por ejemplo, para que agarren mnemotécnica. Si no, en inglés se suele decir higher high, como alto más alto. Higher high, alto más alto, o higher low, ¿sí? Un alto más, un higher low, ¿sí? Un alto, higher low, un alto más bajo, ¿sí? Y acá sería un lower high, ¿sí? Un bajo más alto y un lower low, ¿sí? LL o LH. Es al revés que en inglés, ¿sí? La L, el, perdón, al revés que en castellano. Acá la que te marca la tendencia es la de la izquierda, ¿sí? Lower y lower. Y acá la que te marca la tendencia es la de la izquierda también, que es higher, ¿sí? Que es alto, alto. Pero bueno, lo pueden hacer como ustedes prefieran, en inglés o en español. Cuestión que seguimos. Vamos a buscar 1, 2, y ahí tenemos en estos momentos un nuevo fractal, ¿sí? Acá arriba. Acá tenemos un nuevo fractal. 1 y 2 a la izquierda. 1, bueno, todavía no se cumplió el fractal, porque falta otra vela, pero si esta vela no cierra por encima, digamos, falta que cierre esta vela y que cierre otra vela por debajo, ¿sí? Si acá tenemos algo así, entonces no es un fractal. Así que bueno, de momento en realidad no es un fractal, ¿sí? Todavía no se cumplió el fractal, pero vamos a suponer que acá hay otra vela así y ahí se cumple el fractal. Así es como se van marcando los fractales, ¿sí? Que lo vas haciendo paso a paso. Cuando vos ya tenés experiencia, vos ya te resulta sencillo, ¿no? Y aparte, mirá, sacó este alto y ya rompió la estructura bajista. Pero ahora lo que falta es aprender el tema de las líneas de tendencia. Entonces, la línea de tendencia es tan sencillo como identificar, por ejemplo, vamos a empezar con la tendencia bajista que teníamos acá cortita, ¿sí? Esta de acá. Identificar el punto más alto donde comenzó la tendencia bajista, que fue ahí, ¿sí? Exactamente acá, en esta mecha. ¿Por qué esta mecha y no esta de al lado? Porque son más bajas, ¿sí? Entonces, el fractal es el punto más alto. 1, 2 a la izquierda, 1, 2 a la derecha. Este es el fractal, ¿sí? Acá el fractal está acá. Fractal. Y bueno, ahí abajo estaba el otro fractal, ¿sí? Acá. Entonces, lo que tenés que identificar es, bueno, ¿cuál es el punto más alto? Es este. Y venís a las líneas estas, ¿sí? Que es trend line. Te lo estoy enseñando manual, ¿sí? Después te voy a enseñar a tomar. Y acá lo que haces es, si querés, el magnético. Si no, simplemente apretás ahí. Te pones horizontal y empezás a bajar, ¿sí? Bajás, bajás, bajás. Hasta que choca. En el momento que choca, volvés a hacer clic y soltás y ya te queda tu línea de tendencia. Ahora, si el mercado estuviese... mira, te voy a mostrar cómo es la progresión, ¿sí? En este punto... en este punto, nosotros acá tenemos un fractal más chiquito, ¿sí?
1, 2 a la izquierda, 1, 2 a la derecha. El tema, perdón, me corrijo. Pues acá tenemos el fractal alcista, pero este no llega a ser un fractal bajista, ¿sí? No tenemos fractal acá, porque esta, que es la más baja, tiene 2 a la izquierda, pero la de la derecha ya la superó. Entonces, recién el fractal lo tenemos acá. Ahí se confirma. Cuando tenemos este bajo, y 1 y 2 a la izquierda, 1 y 2 a la derecha. Recién acá se confirma el fractal bajista, ¿sí? Por lo tanto, necesitas, vos si querés podés desde acá decir, bueno, mirá, hago así y bajo. Pero fíjate cuál es la primera que toca, es esta. Por lo tanto, la primera línea de tendencia bajista es esta, ¿sí? Así. Y vas a ver que el mercado, mira, de hecho se puede extender, ahí así no la tengo que dibujar, el mercado en algún momento la rompe, pero crea, fíjate cómo hace, como si fuese una resistencia, crea el fractal, y ahí, en ese momento que crea el fractal, es donde nosotros tenemos que poner el ojo en este bajo, ¿sí? Cuando ponemos el ojo en este bajo y extendemos esto como si fuese de forma horizontal, nosotros no ajustamos nuestra línea de tendencia, que sería esta, no la ajustamos hasta que no haya un bajo más bajo, ¿sí? O hasta que se rompa, perdón, no hasta que haya un bajo más bajo, sino, bueno, sí, hasta que se rompa, pero no importa que no se cree un fractal. Puede ser que esto no sea un fractal porque la siguiente vela sigue cayendo. Pero en el momento que este bajo, este fractal, se rompe, es decir, acá, cuando esta vela rompe acá, ahí es donde actualizamos nuestra línea de tendencia y hacemos así. ¿Quedó claro este concepto? Chicos, pónganme ahí en el chat un número 5 o emoticones si quedó claro el concepto en el momento en que actualizamos la línea de tendencia, ¿sí? Entonces, una vez que actualizaste la línea de tendencia, ya este bajo no te interesa, así como la línea horizontal ya no te interesa. Lo que sí te interesa es ver cuál es el nuevo bajo, a ver si esta mecha llega a ser un nuevo bajo. Fíjate que hay una nueva vela, otra vela, otra vela, y llegamos a el final con ahí que se cumple el fractal. Una, dos a la derecha, una, dos a la izquierda. Entonces ahora el nuevo punto es este, ¿sí? Sigue la tendencia bajista, mientras no se rompa la línea de tendencia, la tendencia sigue bajista, sigue bajista. Vemos que el mercado sigue con su camino, está llegando a la zona de la línea de tendencia, ahí la toca, ¿sí? En este momento toca la línea de tendencia para considerarse, esto es muy importante que lo entiendan, para considerarse rota una línea de tendencia, lo que tienen que esperar es que una vela cierre con cuerpo por encima, ¿sí? Esto en algún momento estuvo con cuerpo, pero cerró por debajo, cerró, o sea, la tocó con mecha. Por lo tanto, eso implica como resistencia, en este caso que está arriba, o soporte si estuviese abajo. Pero para considerar, esto se puede considerar, que una línea de tendencia, vamos a suponer que esto cierra con vela arriba, está rota la línea de tendencia, ¿sí? Pero tienen que entender lo siguiente, la estructura, una cosa es la estructura y otra cosa es la línea de tendencia. La línea de tendencia bajista se hubiese roto, pero no la estructura, porque la estructura se rompe en el último alto, acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá es donde entra después Fibonacci, que lo vamos a ver más adelante. Esto se controla, o sea, los puntos altos a los puntos bajos se controlan con Fibonacci. Por lo tanto, vos acá tenés un A, un B, un retroceso, un AC y una extensión a la D. Por lo tanto, el último Fibonacci activo es este. Es decir, hasta que no se rompa la estructura, no se considera cambio de tendencia. Pero, como te decía, no es que hay una sola regla. Vos podés anticiparte, porque si vos recién esperás a que se rompa la estructura para comprar o para pensar en comprar, puede ser que te pierdas de repente una compra desde acá. Entonces hay una gran brecha. Obviamente que capaz que vas a tener más confirmaciones por encima, ¿sí? Más probabilidad, pero mientras más probabilidad tenés, capaz que menos rentabilidad le podés sacar al trade, ¿sí? Si vos al final, no sé, como decía el otro día, vas a ir a buscar a este TP, no es lo mismo entrar cuando el mercado rompe acá, que tenés una brecha de, no sé, 50 pips, que entrar cuando rompe la línea de tendencia y capaz que tenés una brecha de 100 pips, ¿sí? Tenés mucho más profit, por lo tanto, como tenés más profit, tu stop loss puede ser más largo, o tu riesgo-beneficio puede ser
mucho mayor. Si mantenés el, no sé, 10 pips de stop o 25 pips de stop loss, vos acá tenés un 1 a 2 y acá tenés un 1 a 4. ¿Sí? Por lo tanto, puedes sacar mucho más rentabilidad. Pero bueno, ya ahí entra la parte de la efectividad. Pero vamos a seguir haciendo el paso a paso. En este momento, nosotros, fíjate lo siguiente, que esto también es importante que lo entiendas. Acá hay un fractal, pero ¿por qué Lucas no lo marca todavía como importante? Porque no hubo un bajo más bajo. ¿Sí? Si acá esta vela hubiese hecho un bajo más bajo, entonces ahí sí sería importante. Mientras tanto, sí es un fractal, es verdad que es un fractal, pero para que esto sea un bajo más alto y que cumpla la misma función que esta, tiene que haber un bajo más bajo posterior, porque si no, no aplica, puede ser una, o sea, si no es una C. ¿Ok? Fíjate esto. Vos tenés A, B, C y D. La C pasa a ser una A, la D pasa a ser una B, y esta es una C. Pero esta C no pasa a ser una A hasta que no haya una D. ¿Sí? Es decir, que el precio caiga, rompa este bajo y alcance el 161. Incluso si no lo alcanza, igual cuenta para lo que es un escalonado de tendencia. ¿Sí? No cumple con un Fibonacci, va a seguir siendo una C porque no se alcanza la D. Pero ya te está marcando un bajo más alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo un bajo más bajo. Pero hasta que no haya un bajo más bajo, esto no pasa a ser un alto más alto. Un bajo más alto. ¿Sí? Seguimos con el mercado, a ver qué hace. Y fíjate que acá ya se posa por encima de la línea de tendencia. Por lo tanto, ya estamos hablando de que está cambiando la tendencia. Ahí podemos marcar y decir, bueno, mira, el mercado lo voy a considerar todavía bajista. Fíjense la puesta a prueba, como luego de que rompe, hace una puesta a prueba. Esto refleja que la puesta a prueba, o sea, la fuerza bajista no alcanza a contrarrestar la fuerza alcista que hay, por eso deja como una mecha larga, justo en la zona importante. Y esto puede marcar un indicio de que el mercado va a empezar a reaccionar al alza. No sabemos hasta dónde, pero puede ser un indicio. ¿Sí? Entonces, en ese caso, bueno, ya estamos hablando de que puede cambiar, que es una subtendencia alcista. ¿Por qué sub? Porque la tendencia bajista no se rompió, que es esta C. ¿Sí? A, B, C, D. Bueno, esto es una, pasa a ser una A. A, B, esto es una C. Y por acá abajo va a estar la D. Entonces, hasta que no se rompa la última A del Fibonacci, no se marca como cambio de tendencia. Si el mercado acá, vamos a suponer que esta mecha hace así, vos podrías actualizar tu línea de tendencia. ¿Por qué? Porque sacaste un nuevo bajo. Y al sacar un nuevo bajo, vos podrías hacer algo así, ¿no? Fíjate cómo la actualizo, ¿sí? Es decir, el punto más alto, o sea, vos haces, como digo siempre, ves horizontal y empezás a bajar. Y el primer lugar que toca, ahí la detenés, ¿sí? Ya no es este el primer lugar, es este. En caso de que hubiese una vela que sacara un bajo. Pero como no sacó, vos no tenés que actualizar y la línea de tendencia te sirve de referencia para soporte y resistencia, ¿sí? En este caso, si se posa por encima, la línea de tendencia actuará como soporte. Si está por debajo, actúa como resistencia. El mercado sigue hasta que, vamos a decir, el mercado sigue ahí acumulando, está entre la A y la B, sigue acumulando hasta que saca y ahí finalmente se confirma el cambio de estructura. ¿Sí? Como ya no tenemos bajos más bajos, la línea de tendencia está rota, completamente rota en este punto. ¿Sí? Acá se rompió la línea de tendencia. De hecho, fíjate cómo actúa para el otro lado, ¿sí? Cómo actúa acá como soporte, ¿sí? Y listo. A veces las líneas de tendencia que se rompen actúan como soporte. Pero te lo voy a contraer hasta acá para que vos entiendas que ahora el cambio es alcista, ¿sí? Al romper acá, ya la tendencia bajista se destruye. Por lo tanto, ya no nos interesa la tendencia bajista.
¿Sí? Ahora lo que nos interesa es la tendencia alcista, porque cambiamos la estructura. Entonces empezamos de la misma forma, pero al revés, ¿sí? Pensándolo en alcista. Hacemos así, este es el punto de entrada, me gusta marcarlo como azul, pero acá vamos a marcar el primer alto, se podría decir que puede ser acá, pero está todo muy parejo, ¿sí? Entonces el más sobresaliente es este. Este es el fractal más bajo, y luego de roto acá, el siguiente fractal es este, y el siguiente fractal es este, y creo que el siguiente es este. Entonces trazamos nuestra línea de tendencia y lo vamos a hacer despacito, de a poquito, ¿sí? Desde acá. Vos fíjate que cuando se crea ese fractal, vos acá tenés lo que sería en este momento una línea de contratendencia. ¿Por qué contratendencia? Porque acá todavía no se rompió la línea de tendencia bajista. ¿Sí? Esa es la diferencia entre línea de tendencia y línea de contratendencia. Mira, te lo voy a marcar así. Porque hay un mini retroceso que está dentro de la estructura bajista, del AB bajista y de la tendencia, por supuesto, sin romperse. Hasta que se rompe, por ejemplo, la línea de contratendencia. ¿Sí? Acá se rompe la línea de contratendencia en este punto. Entonces ya la línea de contratendencia es simplemente para aprovechar y hacer trade. No sé, se rompe la línea de contratendencia, capaz que esto en una temporalidad más chica te da una oportunidad de una venta, por ejemplo. ¿Sí? O no, capaz que vendés pensando que el precio va a continuar cayendo, lo cual sería lógico porque estás en zona de resistencia y te rompió la línea de contratendencia y bueno, al final te toca stop loss. Puede pasar, ¿está? Si tu estrategia implica hacer esto y te toca stop loss, es parte de la probabilidad, ¿sí? Pero si vos estás operando y la tendencia, la fuerza bajista es duradera, bueno, puede ser una muy buena oportunidad esperar a que se rompa la línea de contratendencia para vender y aprovechar de repente un movimiento así. Ahora, vos fíjate lo siguiente, acá tenemos alcistas, tenemos este como el último máximo, por lo tanto, la línea de contratendencia no se actualiza hasta que no se rompa esto, ¿sí? Y acá, en esta mechita, saca este alto, entonces actualizamos la línea de contratendencia, por ejemplo acá, ¿sí? Lo ponemos horizontal, empezamos a subir y el primer lugar que toca es este, ¿sí? Entonces, la voy a extender, ahí está. Y ahora, fíjate lo siguiente, el mercado está por encima de la línea de tendencia bajista, ¿sí? Por lo tanto, ya la línea de tendencia, de contratendencia, cambia. Ya deja de ser una contratendencia y pasa a ser una tendencia, ¿sí? Porque cambió la línea de tendencia bajista, es la que se rompió. Entonces ahora lo que hay que hacer es buscar comprar. Entonces, ¿dónde buscamos comprar? Mira, acá tenés lo que sería. Esperen que. Ah, chico, esta la saco, ¿sí? Pues ya estamos ahora en tendencia alcista. Esto lo voy a sacar. Fíjense acá, se puede trazar una línea de contratendencia bajista, ¿sí? Ahí. Desde la mecha, que tome los cuerpos y que siga para abajo. Y esta pasa a ser una línea de tendencia alcista. ¿Sí? Si bien te saca el bajo, es solo una mecha, por lo tanto no hay nada. Y acá, fíjate, se rompe la línea de contratendencia, entonces, depende de tus estrategias, podrías estar buscando una compra. ¿Sí? Y en este caso, a diferencia de cuando pasó acá, sí te dio la oportunidad y se cumplió. Entonces, esto es lo que me refiero de las probabilidades, que se cumpla o no se cumpla. Si vos tenés una estrategia donde la mayor parte de las veces se cumple y tu riesgo-beneficio es acorde a tu efectividad, vas a tener una estrategia rentable. Entonces, bueno, obviamente la línea de contratendencia se rompe, la sacamos, saca un nuevo alto, fíjate esto, este era el último fractal alto, acá lo rompe, como lo rompe, ¿qué hacemos? Actualizamos la línea de tendencia. ¿A dónde? Hacemos horizontal, subimos, y la primera que toca es acá. ¿Sí? Seguimos. Acá teníamos el fractal, fíjate que el fractal otra vez se saca, ¿sí? Se saca acá,
habría que actualizar línea de tendencia, pero no hace falta porque no hubo un... Si esta mecha hubiese sido así, ahí sí actualizarías y de repente harías así. ¿Okay? Pero como no hubo, entonces no hace falta actualizar. Y seguimos. Algo importante, para que una línea de contratendencia sea efectiva, tiene que haber por lo menos tres velas en el movimiento. No esto, esto no es una contratendencia porque no llegó a haber tres velas. Esto va a depender de la temporalidad. Capaz que si te vas a 15 minutos, acá sí hubo más de tres velas, pero por lo menos, depende de tu estrategia, en la temporalidad que lo uses, no contaría como contratendencia con dos velas. Tiene que ser por lo menos tres. Entonces seguimos, y ahora el precio, fíjate que está en soporte de línea de tendencia. ¿Sí? ¿Esto significa que el precio va a subir? No, porque estamos hablando de probabilidades. Sino que significa, bueno, acá tenemos un nuevo fractal. Y acá tenemos el fractal bajo. ¿Sí? 1, 2, 1, 2. Este es el fractal bajo, este es el fractal alto y este es el último alto, ¿sí? Ese es el último alto y este es el último bajo, el último fractal, pero en realidad este es el último AB, ¿sí? Porque fíjate, si vos haces la secuencia, vos tenés de A a B, esta sería la C, esta, perdón, sería la C, esta sería la D. La D llega acá. Por lo tanto, esta sería la C, pero esta sería la A, ¿sí? A, B, C. Todo esto es un subfibonacci, ¿sí? Vos haces A, B, retroceso al rojo, extensión a la D. Quiere decir que todo esto que está acá adentro es para engañarte, ¿sí? Yo hago así, por ejemplo, y into from. Todo esto es para engañarte. Vos tenés A, B, C, D. Listo, es todo lo que te interesa. A, B, C, D. Entonces, A, B, C, este es el retroceso C, y la D está acá arriba. Tenés A, B, C, D. La C pasa a ser una A, la D pasa a ser una B, esta es la C, y la D está acá arriba. ¿Sí? Entonces, si bien rompió la C, esto puede ser para buscar simplemente una C más profunda. Recién la estructura se rompería, de la misma forma que lo vimos en bajista, recién se rompería si saca la A, que sería esto. ¿Sí? Si sería este punto. Creo que esto lo voy a sacar para que no confunda. Ahí está. Entonces, primero tiene que romper la línea de tendencia. En ese caso, lo que podemos hacer, fíjate, 1, 2, 3 velas, si esta vela termina por debajo, que ya casi seguro que termina por debajo, estamos hablando de una línea de contratendencia. ¿Sí? Una línea de contratendencia. ¿Para qué saco esto? Para no confundir. Ahí tenemos línea de contratendencia. Entonces, pueden pasar varias cosas. Que vos estés en zona de soporte, que sacó hizo una C, buscando comprar, esperando que el precio rompa la línea de contratendencia para comprar y de repente ir y proyectar hasta acá, con un stop loss lógico, ¿sí? ¿Cómo puede ser que el precio continúe cayendo o incluso retroceda un poquito más, pero continúe y en ese caso haces lo mismo, pero con la línea de contratendencia, ¿sí? Saca un nuevo bajo, actualizas tu línea de contratendencia y sería algo así. Primero va a romper la línea de tendencia, que es esta, ¿sí? Esta que ven acá, verde, y luego va a romper esto, ¿sí? Y luego va a romper esto. Ahí estaríamos confirmando el cambio de tendencia y empezaríamos otra vez, pero ahora pensando bajista, ¿sí? Otra vez estaría, este sería el alto, no sé, este sería el bajo, este sería el alto y este sería el bajo, ¿sí? Y ahí estarías igual con la línea de tendencia bajista y esperando retrocesos con líneas de contratendencia alcista.
¿Sí? Entonces, es como que pasás todo el tiempo de un lado para el otro. La clave para identificar que está cambiando la tendencia, que eso te puede dar un trade de mayor probabilidad, es que se rompa la línea de tendencia que venís trazando y la última A abierta de Fibonacci. ¿Sí? Esa es la clave que hay que entender. Entonces, lo más sencillo es identificás el punto más bajo de la tendencia horizontal, subís. Y ahí tenés tu línea de tendencia, mirá qué bonita que se ve. ¿Sí? O, por ejemplo, no sé, en el caso que la quieras hacer la contratendencia, es el punto más alto y bajás hasta que choque. Y ahí tenés tu línea de contratendencia. ¿Sí? La voy a poner punteada para que se note la diferencia. Entonces, fíjate, acá tenés una representación de cómo es la línea de tendencia. Ahora, si vos te vas más para atrás, vos acá podés identificar otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, mirá, si tomamos este punto como el punto más alto, vos haces así, horizontal, y bajás. Pero no te vas a quedar acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el punto más bajo de este movimiento está acá. ¿Sí? Desde acá hasta acá. Este es el punto más bajo, por lo tanto. Vos en realidad lo que estás viendo es esto, ¿sí? Mirá. Vos lo que estás viendo es esto. Venís acá, bajás y el punto más bajo es este, ¿no? De esto, de lo que estamos viendo acá. Por lo tanto, la línea de tendencia es así. Quiere decir que yo solo voy a actualizar mi línea de tendencia una vez que se rompa este bajo otra vez. Y como no se rompe nunca, no estamos ante una actualización de línea de tendencia. Lo que tenemos acá es una línea de tendencia, pero alcista, ¿sí? Así. Hasta que se rompe. Fíjate acá, se rompe y ahora tenemos tendencia bajista. ¿Sí? Tenemos acá, ahí, fíjate que acá hace un nuevo bajo, entonces la podés actualizar un poquito y que toque arriba. Así. Hasta que se rompe. Una vez que se rompe, tenés la alcista. Venís acá, haces así y te vas para arriba. Hasta que se rompe. Una vez que se rompe, haces lo mismo, pero para abajo. Esto lo tienen que practicar, chicos, porque mientras más lo hacen, más aprenden, ¿sí? Acá. ¿Por qué no acá? Porque todavía no vemos un bajo, ¿sí? Fíjate, también te podés marcar, por ejemplo, bajos y máximos, ¿sí? Entonces, acá hay un bajo. Acá hay un máximo. Acá hay un bajo. Acá hay un máximo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hasta que no se rompa este bajo, esta no se actualiza. A veces como que se unen, ¿no? Mirá, ahora te voy a mostrar. Fíjate lo siguiente. Espera, me voy a poner acá. Voy a seguir el trayecto. Acá tenemos tendencia alcista, ¿sí? Hasta que se rompe, tenemos tendencia bajista, hasta que se rompe, tendencia alcista. Bueno, en este caso se podría decir que es así. Acá hay un bajo, fíjate, hay un nuevo bajo, por lo tanto, esta sí se puede actualizar. Así. No más abajo porque no hay otro bajo. Si esta bajara y llegara acá abajo, esta se podría actualizar y hacer así. Pero como no, ahí tenés la bajista, ¿sí? Para que saco esta, ahí está. Y bueno, el último trayecto, esta se rompió, el último trayecto es alcista, ¿sí? Ahora, esta ya no nos importa. Porque acá ya se rompió este bajo. De donde empieza esta línea de tendencia alcista, ya se rompió. Por lo tanto, esta se va. En este caso no. Pero, ¿cuál es el punto más alto? Acá. Quiere decir que si el precio hace así, vos esta línea de tendencia la podés actualizar. Podés hacer así. En este caso te queda muy a largo plazo, o sea, muy paralela. Pero, por ejemplo, acá,
que me comí, ¿sí? que no se los mostré. Nosotros teníamos bajo, alto, ¿sí? Acá está la línea de tendencia, hace un nuevo bajo, pero también hace un nuevo alto. En el momento que hace un nuevo alto, esta la podemos actualizar, ¿sí? Y nos quedaría algo así. Y no hizo más un nuevo alto, ¿sí? No hizo más un nuevo alto. Pero si el mercado hace un nuevo alto, esta línea de tendencia la podés actualizar y hacer así, ¿sí? Y ahí te quedaría como largo plazista. Por último, lo que quiero que vean es que existen tres tipos de tendencia. Tendencia a largo plazo, tendencia a mediano y tendencia a corto plazo, ¿sí? Lo que dice la estructura del mercado es que cuando vamos a decir que el mercado viene, mira, a ver, puedo encontrar un momento así. Por ejemplo, vos tenés acá esto, tenés esto y tenés esto. ¿Sí? O vamos a poner ahí. Entonces, fíjate, acá tenés largo plazo. Esta es de largo plazo. Esta es interna. Y esta es agresiva. ¿Sí? Creo que se le llama externa e interna. ¿Sí? La interna vendría a ser agresiva o cortoplacista. La externa es intermedia y la de largo plazo. ¿Sí? No importa el nombre que le des, lo importante es que entiendas cómo funciona. La lógica habla de que el mercado, siempre que rompe una tendencia, va a ir flotando hasta la siguiente, ¿sí? Hasta encontrarla. Luego sí, pues el precio puede reaccionar, no necesariamente la va a romper y va a ir a buscarla para arriba, ¿sí? Pero tienen que, en movimientos, si pueden identificar tres tendencias, les pueden marcar zonas de soporte de las líneas de tendencia. En este caso, por ejemplo, para que quede bien, si acá vemos que hace un bajo más bajo, esta la podemos actualizar y la podemos llevar acá, ¿sí? Entonces ahí tendríamos nuestras líneas de tendencia, ¿sí? Puedes hacer más de tres, sí, qué sé yo, pero ya sería como muy agresivo, ¿no? Sería algo así acá, ¿sí? Sería como demasiado agresivo y no hay necesidad, es algo que tengas un tipo de operativa muy especial, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegás a esta conclusión? Mirá, empezás acá, punto más alto, haces horizontal y bajás hasta que toca. Ahí tocó. En el mismo punto que tocó, haces horizontal y empezás a bajar. Sí, por ejemplo, espera, te voy a mostrar así. Ahí, que estás en el punto más bajo. Se supone que estás buscando ventas. Haces horizontal y empezás a bajar hasta que toque. ¿Sí? Ahí ya tocó. Y acá lo mismo, haces horizontal y empezás a bajar hasta que toque. ¿Sí? Y ahí ya tocó. Podés extenderlas. Por ejemplo, las vamos a extender. Y vemos que el mercado viene. Acá se rompe. Y viene y acá se rompe. ¿Sí? Ahí tenemos nuestras líneas de tendencia. Esta también la vamos a extender. Y ahí seguimos. A menos que el mercado haga un bajo más bajo, estas líneas de tendencia no se actualizan. ¿Sí? Entonces seguimos con el precio. Y fíjate que al final el mercado, más allá de que oscila, ¿sí? Oscila, finalmente lo que hizo fue rompió la primera línea, rompió la segunda y se quedó flotando hasta que rompió la tercera línea, ¿sí? Lo mismo puedes hacer, por ejemplo, en este caso que rompe la última, es de esta forma, ¿sí? Haces así, subís, ahí tenés la de largo plazo. Venís acá, haces así, subís y acá tenés la externa, ¿sí? Extendemos, y ahí se rompe y viene flotando hacia la siguiente. Acuérdense, no siempre pasa el 100% de las veces, pero sí podemos, por ejemplo, cuando saque un nuevo alto, actualizar la línea de tendencia. Creo que no llega a ser un alto, está flotando en el medio. ¿Ven? Quedó flotando en el medio. Ah, mira, bueno. Está flotando en el medio. O sea, rompió esta, pero está flotando en el medio. ¿Por qué no puedo hacer así? Porque yo no tengo un alto acá.
Eso lo podría hacer si esto hubiese hecho así. Ahí sí podría hacer eso. ¿Sí? Pero como no tiene un alto, el alto es este y no se superó, entonces no se actualiza la línea de tendencia. ¿Sí? Y queda ahí. Entonces en estos momentos estamos dentro de lo que sería el largo plazo alcista. ¿Sí? Pero también hay algo que se llama combinación de tendencias. Eso, mientras más atrás te vas, más claro lo es. Y es que, mira, por ejemplo, acá, lo que tenemos, fíjate, yo no puedo hacer así. No puedo. ¿Por qué? Porque este es el punto más bajo y no se superó. ¿Sí? Entre este punto y este punto, el punto más bajo es este. ¿Sí? Por lo tanto, está mal. Vos tenés que hacer la línea de tendencia así. Esta fue la línea de tendencia. Y nunca se llegó a actualizar. ¿Por qué? Porque nunca sacó este bajo. Entonces, la tendencia bajista, por más de que uno pueda pensar que está bajista, está rota. Por lo tanto, nos encontramos claramente en una etapa de tendencia alcista, porque la tendencia alcista esta no se rompió la de largo plazo. ¿Sí? Se rompió la de mediano plazo. La de largo plazo no se rompió. Así que sí podés hacer periodos más cortos y de repente hacer algo así y decir, bueno, en este periodo estoy alcista o estoy bajista. Entonces, por ejemplo, hacemos así, bajamos y hacemos así. ¿Por qué no acá? Porque entre este punto y este punto el más bajo es este. ¿Sí? Si esto hiciese así, entonces ahí sí podría ser así. Ahí sí. Porque siempre tiene que haber un bajo posterior al último punto de conexión. ¿Sí? En este caso, es así. Que de hecho, fíjate cómo choca ahí. Ahí está. ¿Sí? Entonces el mercado está, más allá de que se haya pasado por encima, si yo hago una extensión acá, en el corto plazo, ¿sí? En esta gráfica que estamos viendo, está por debajo. ¿Sí? Está por debajo, o sea, está a favor de la tendencia bajista en el corto plazo. ¿Y por qué no a favor de la tendencia alcista? Bueno, también. Porque entre... Perdón, también no. Esto es el caso opuesto. Vos venís acá y subís. ¿Por qué no puedo acá? Porque este máximo no se superó. Si este máximo se hubiese superado, yo podría frenarme acá. Pero como no se superó, yo lo que tengo que hacer es esto. ¿Sí? Acá. ¿Por qué no acá? Por lo mismo, porque entre este punto y este punto el máximo es este, no es este. ¿Sí? Si fuese este el máximo, porque hubiese sacado una mecha, ahí sí. Pero ahí, entonces, corresponde hacerlo así. ¿Sí? Y ahí, mira, te hago una extensión. Y vemos que el mercado está claramente, todo esto sería alcista y todo esto sería bajista. ¿Sí? Ahora, ¿qué? Todo esto, mira, te voy a hacer así para que se vea mejor. Todo esto es bajista, ¿sí? Este lado. Esto es alcista. Todo lo que se encuentra desde la línea, lo voy a marcar verde. Y esto lo voy a marcar rojo, ¿sí? Todo lo que se encuentra por encima, por encima de la línea verde, es alcista. Entonces se considera como que está alcista. Y todo lo que está por debajo de la línea roja se considera bajista. Ahora, fíjate que hay momentos donde vos estás bajista y alcista a la vez. ¿Sí? De la misma forma, bueno, ahí es, depende de la temporalidad que estés usando, lo que estás buscando. O sea, depende cómo viene el trayecto anterior. Obviamente que los momentos donde está más confuso son los peores momentos. Los mejores momentos para operar son cuando está más claro. ¿Sí? Es mejor operar cuando está acá bajista que cuando está acá. Porque acá también está alcista a la vez. Pero también hay zonas donde no está ni alcista ni bajista, que sería todo esto. ¿Sí? Porque la línea de tendencia bajista está rota y la línea de tendencia alcista también está rota. Hasta que no se saque o este alto o este bajo, ¿sí? Este bajo de acá, vos no actualizás la línea de tendencia. Al no actualizar la línea de tendencia te encontrás como en un limbo.
Entonces, tanto este limbo como este limbo no son los mejores momentos para operar. ¿Sí? El mejor momento para operar alcista sería acá. Obviamente depende de tu estrategia. Hay estrategias muy buenas que pueden operar acá o pueden operar acá. Pero bueno, depende de la estrategia. ¿Sí? Sería acá, que ya estás confirmado totalmente alcista porque la línea de tendencia bajista ya se rompió. O acá, en bajista, que ya se rompió la línea de tendencia alcista y estás completamente bajista. ¿Sí? Estos son los mejores momentos para operar las tendencias. ¿Sí? Obviamente buscando soportes y resistencias y demás. Así que bueno, ya hasta acá llegamos. Voy a leer un poco las preguntas y vamos a ir a el lunes que viene feriado, pero ya el miércoles que viene vamos a ver soportes y resistencias o Fibonacci. Voy a ver qué toca. ¿El Smart Trading tiene para marcar fractales? Sí, mira, tiene un indicador acá en este botoncito que creo que se llama fractal, ¿sí? A ver este, ahí está, este se ve mejor, ahí está, ¿sí? Espera que saco este. Estos son los fractales, ¿sí? El tema es identificar, porque acá te marca todos los fractales, pero vos lo que tenés que identificar es el comienzo de tu fractal. Por ejemplo, alcista, desde acá hasta acá. Por lo tanto, todo lo que pasa en el medio, estos fractales no te interesan. ¿Sí? Este es el fractal más bajo, esta sería la C, y la D sería esta. ¿Sí? Hasta que encontrás el fractal más bajo, esta es la C, no llegó a la D, por lo tanto, esta sería la C más profunda. ¿Sí? Todos los demás fractales no te interesan. Vos tenés que tratar de encontrar, por ejemplo, A, B, C, D, A, B, perdón, A, B, C y D, A, B, C, y tenés que ir a buscar la D allá arriba, ¿sí? Todo lo demás, que voy a hacer así, mira, todos estos fractales a vos no te interesan. Todo esto es para confundir. ¿Sí? Fíjate que así se ve, es como que se ve mejor. ¿Me explico? Vos tenés que tratar de que tu mente bloquee lo que no sirve. ¿Para qué? Para que no tenga tanto ruido la operativa. Pero vos tenés fractal, 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 fractal. Listo, todo lo que pasó en el medio a mí no me interesa. ¿Sí? Por lo menos hasta acá. Para que lo vean bien limpio, ¿sí? Esto no me interesa. Esta es la C. Y todo esto a mí no me interesa. Fíjate qué clarito que queda acá. ¿Sí? Este no me interesa. Ahí. A, P. De hecho, mira, lo hago así, lo hago un poco más grande para que se vea. Ahí está. Y este también, voy a hacer más grande. Ahí está. ¿Sí? Fíjate. A, B, C, D. A, B, C y la D allá arriba. Todos los demás fractales son para temporalidades más chicas quizás, para gente que está operando otra cosa. Así que bueno, ahí está el de los fractales. ¿Sí? Por nada, Betsy. Lucas, los gráficos, ¿en qué periodo de tiempo es mejor definir la tendencia? Mirá, buena pregunta, Manuel. El tema es el siguiente. Todo depende de la estrategia que vos utilices. Si vos vas a operar, por ejemplo, en 15 minutos, y capaz que la tendencia de un día no te sirve. Ahora, lo que tenés que tener claro es que mientras más grande es la tendencia, más fuerte es. ¿Sí? Lo que pasa es que vos podés tener, por ejemplo, una tendencia así en diario y encontrar el precio que está resistiendo o que está soportando, y de repente este movimiento en diario, capaz que es, si vos haces un zoom, es una tendencia completamente alcista en una hora, ¿sí?
Capaz que este retroceso te dura, no sé, te dura 4 días. Entonces, 4 días que estás alcista. Entonces, va a depender de tu estrategia, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una estrategia en la cual miro en un día si está alcista o bajista. Si yo identifico que está bajista, entonces cuando entro, por ejemplo, a 1 hora, solo busco opciones bajistas. ¿Por qué? Porque en diario estoy bajista, entonces la fuerza está bajista. Pero ojo, porque si en diario está bajista, pero estoy en un retroceso, o sea, está bajista, pero estoy en un retroceso, a mí no me sirve entrar bajista, porque yo necesito esperar, por ejemplo, no sé, que llegue a una resistencia, ¿sí? Puede ser acá o puede ser acá. Yo necesito esperar que el precio llegue a una resistencia para ahí decir, bueno, voy bajista, ¿sí? Porque si no, tirarle bajista, más allá de que en diario esté bajista, tirarle en el medio de la nada sin confirmaciones, y bueno, mirá, esto va a estar como en un periodo corto, va a estar alcista hasta que llegue una resistencia. ¿Me explico? No, no el 100% de las veces, pero le estamos buscando probabilidad. Entonces, lo que miro es, por ejemplo, que en diario esté bajista o esté alcista, pero que esté en zona de reacción, ¿sí? De mayor probabilidad de reacción. Que puede ser que no reaccione, sí, pero yo busco que esté bajista o alcista y además que esté en zona de reacción. Ahí me meto en 1 hora y hago lo mismo, pero en 1 hora. Ya si tengo confirmación de que, por ejemplo, en diario está bajista y está en zona de resistencia y en 1 hora está bajista y en zona de resistencia, entonces recién ahí me meto en 15 minutos a tratar de encontrar una confirmación, ¿sí? Ya ahí busco solo ventas, entonces busco patrones de repente de reversión para vender, ¿sí? Entonces, hasta que no se forme el patrón de reversión, no busco venta. Una vez que encuentro el patrón de reversión, paso a 5 minutos, ¿sí? Esto depende de las estrategias, obviamente. Paso a 5 minutos y trato de buscar un zoom acá que me dé, como el mercado es fractal, hace lo mismo para cualquier temporalidad. Entonces busco que ese patrón esté también en 5 minutos, ¿sí? Y ahí entro a la venta de repente y puede ser que me salga bien como puede ser que me salga mal, ¿sí? Eso es, así sería como el progresivo. Ahora no hay un en qué temporalidad me conviene. Si en diario está bajista, puede ser que durante una semana lo tengas alcista el mercado. Entonces, si vos vas a operar swing, es decir, un trade que dure semanas, bueno, entonces está bien, porque de repente vos tenés el mercado diario así que está bajista, todavía no llegó a la resistencia, pero decís, vendo acá, pongo mi stop loss acá y pongo mi TP acá porque el Fibonacci me da ahí, esto es un 1 a 2. Listo, no hay problema que suba un poco y llegue porque después te va a dar el profit. Pero si vos analizás así en diario, en este movimiento, pero querés operar en 1 hora, que son, no sé, de repente capaz que, como te decía, capaz que faltan acá, capaz que faltan 100 pips, pero capaz que tu trade es de 30 pips. Entonces tu stop loss va a ser de 15, por ejemplo. Y si vos entrás acá en venta porque estás en tendencia bajista en diario, y puede ser que el mercado así llegue a la resistencia, esos 100 pips, y ya te comió tu stop loss. ¿Me explico? Y después reacciona y analizaste perfecto, pero tu entrada fue muy mala. ¿Me explico? Entonces, depende cómo operes. Si vos operás diario, no pasa nada. Pero analizar diario para operar en 1 hora, ojo, porque puede ser que estés agarrando un momento muy malo del retroceso, ¿sí? De diario. Así que bueno, nada, chicos, hasta acá llegamos. Espero realmente poneme un 5 en el chat o tirame emoticones si te gustó la clase. Y si te gustan este tipo de clases, si aprendieron, si entendieron un poco más, vayan a repasar el SMA, no se queden con esta clase nada más, vayan a repasarla, ¿sí? Entren al curso, véanse el módulo de tendencias y traten de, ahora que lo ven y que más o menos recibieron una explicación más en criollo, más terrenal, a ver si, mirá, ahora entiendo lo que me está diciendo Gary, porque, o Martínez, porque capaz que antes lo veías y como no tenías mucho concepto, no tenías idea, no entendías muy bien de qué estaba hablando, pero ahora capaz que lo puedes complementar, lo que acabas de ver, con lo que te van a enseñar en la clase, ¿sí? No se queden con esto. Y cualquier duda o consulta, practiquen en demo, tendencias,
y me escriben en el canal de Telegram, ¿sí? Y ahí les doy soporte y los voy guiando y los voy ayudando, ¿sí? La idea es que puedan aprender y que cada vez sean más autónomos. Un saludo muy grande a todos, cuídense mucho, nos estamos viendo el martes a la noche porque el lunes, acuérdense, es feriado. ¿Sí? Abrazo grande, chau chau.